todos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a HDH con el Let's Play de Prince of Persia, uno de los episodios de la saga con menos protagonismo y la verdad, qué más desagradecidos, la verdad que es un juego que está bien, pero no cumple con las expectativas tanto de juego como de jugabilidad y de masas. El público al que le gustó este juego es muy reducido y nosotros lo estamos jugando por ese motivo. En plan, ¿qué Prince of Persia? ¿Qué Prince of Persia? No, pues el de las Arenas Olvidadas. Venga, pues vale. Sabemos que fue duramente criticado, sabemos que la gente no está de acuerdo con este juego, no le pone muy buena nota. Y nosotros, pues como vivimos al límite, pues decidimos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Y aquí estamos. Ahora mismo os acordáis que, bueno, que un ejército de las arenas, pues que está sembrando el caos. Y una de las amigas del Rey Salomón le dijo: cuidado, que ese ejército es muy malo, es muy, muy, muy malo. Así que tened mucho cuidado. Y ese amuleto que llevas, junto con el de tu hermano, si lo unís, pues podéis hacer algo. Pues ahí estamos. Estamos ahí en ese proceso de encontrar a nuestro hermano para recuperar ese amuleto y volver a. Bueno, a la paz reinante, no, de paz reinante nada, porque por otra parte están los malvados tirando el castillo, el palacio. Así que, vamos, no vamos a continuar, que esto es un follón. Vamos a darle al juego. Lo veis vosotros con vuestros propios ojos. A ver por dónde podemos ir por aquí. Muy bien, campeón. Sube. Ahí, arrástrate bien. Un ataque de poder, vale. Botón izquierdo presionado. Ostras, que no para el otro lado. Así. Para bajar. El control. Control. Y ahora, ¿por dónde vinimos o por dónde vamos? Hay que ir por aquí. Esto no me suena. Vamos por aquí. Muy bien. Ostras, las cuchillas estas. Muy bien. Epa, no te me escapes, campeón. ¿Saltarán esto? Oh my god. Oh my god. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre aquí? ¡Ay, el hermano! Uy, uy, bugueo, bugueo, bugueo. Sí. Hazle caso. Y a todos. Venga, para ahí, por la derecha. Vamos a morir asesinados por nuestro propio hermano, Telita. Vamos para allá. ¿Cómo estará ese cuchillo? Aquí no hay nada. ¿Qué pasa aquí?
Ay, una columna. Ay, poco me gustan a mí las columnas. No. A ver, campeón, que quiero que saltes. Ay, muy bien. Muy bien. ¿Para ese lado no, mongolín? Ya estamos. ¿Pero por qué? Si voy de frente. Ahí. Bien. ¿Y ahora qué? Vale. Bien. Joder, no ando yo muy bien de reflejos, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Pero el palacio todavía sigue a pie con la cantidad de gente que hay y el palacio sigue por ahí. Venga, ya, telita. Muy bien, campeón. Así. Y ahora lo mismo, ¿no? Ahora no. Uf, ¿y ahora qué será? ¿Saltar eso? Ah, no, mira allí. Ahí. Ay, muy bien, campeón. Uf, no. Venga. Muy bien. Oh, qué bueno eres, qué bueno eres. Muy bien. A ver, y ahora es esto. Ay, disculpad que a veces se nos va el ratón y nos cambia de pantalla. Se nos queda la pantalla negro y nos va la pantalla de escritorio. Bueno, espera. Ahora, ¿qué hay que hacer? Esperar aquí. Vamos por aquí. Ahí, perfecto. Muy bien, mi campeón. No, ahora espérate. Ahí, muy bien. Uf. Ostras. Uf. Uf, espera, no, ahora no saltes.
Uf. Ostras, estoy sudando. La gota gorda, ¿eh? Uy, qué calor. Ostras, qué tensiones. Y a ver ahora. Ay, pobre gente. Uf. Pues aquí nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar aquí porque son demasiadas tensiones. El cuerpo necesita un poco de relajación. Mañana continuamos con esta pequeña aventura. Mañana mucho más y mejor. Y nos vemos. Hasta luego.